Mientras tanto, Elizardo Sánchez, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, cumple una gira por Europa. Además de España, incluirá a países como Suiza, Bélgica, Polonia y Turquía. Nuestro corresponsal en Madrid, Miguel Manrique, conversó con él. En el curso de una rueda de prensa, Elizardo Sánchez se refirió a diversos asuntos como los esfuerzos que el régimen cubano hace para lograr acuerdos preferenciales con la Unión Europea. El opositor teme que algunos gobiernos cedan ante el anuncio de reformas, las que califica como falsas. El caso que no ha ocurrido ninguna reforma allí. Mi testimonio es de alguien que viene justamente desde el interior de la isla. Solamente cambios limitados, de poco calado, básicamente cosméticos, como este de dejarnos salir algunos de nosotros. Otro de los puntos tratados fue la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Sánchez insiste en que la verdad solo se sabrá el día en que los dos sobrevivientes, Ángel Carromero y Aaron Modic, relaten cómo fueron los hechos. Lo más importante es que tenga lugar una investigación internacional, o sea, bajo garantías internacionales, para elucidar todo lo relacionado con esa catástrofe. Elizardo Sánchez trazó un preocupante panorama de la situación en Cuba, donde habló de la existencia de 200 presidios, calificando el sistema de auténtico gulag, pero también de que la disidencia interna marcha hacia la unidad en torno a nombres muy señalados. Solamente mencionar la relevancia del papel de personas como José Daniel Ferrer García, Guillermo Fariñas, otros que no están inmersos en la política directamente, como Giovanni Sánchez, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, etc. El disidente, quien se entrevistó ayer con el expresidente José María Aznar, no tendría reparos en reunirse con Izquierda Unida, partido simpatizante del régimen cubano, para intentar convencerlos de su error. Si ellos me hablan desde la izquierda, yo puedo hablarles también desde la izquierda con toda propiedad, porque en buena medida esa ha sido la visión y la razón de la ruptura de muchos de nosotros con el régimen al interior de Cuba, debido ante todo a la explotación inaceptable de los trabajadores cubanos. El próximo 30 de abril, Elizardo Sánchez asistirá en la sede que las Naciones Unidas tienen en la ciudad suiza de Ginebra al Consejo sobre los Derechos Humanos, en cuyo examen periódico universal se tratará el caso cubano. En Madrid, Miguel Manrique para Televisión Martí. Por cierto, Aznar recibió hoy también a la bloguera independiente cubana Giovanni Sánchez, con quien intercambió impresiones sobre la situación de los derechos humanos en la isla. El expresidente del gobierno español expresó en el encuentro su compromiso permanente con la causa de la libertad de Cuba y con el esfuerzo de la oposición por lograr un país democrático, abierto, tolerante y plural.